Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Gente Saludable, su espacio de salud y calidad de vida. De inmediato los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, arroba Gente Saludable en Twitter e Instagram, y pueden consultar también nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Veamos de qué trata nuestro tema de hoy. Lograr una vida diaria saludable debe tener una planificación de 360 grados que abarque ejercicios, alimentación y trabajo mental. El fitness terapéutico es una corriente novedosa que te ayudará a ejecutarla. Hoy hablaremos de este tema en Gente Saludable, gente como tú. Así es, hoy en Gente Saludable nos acompaña Gerardo Chelli, quien es coach terapéutico, y hoy vamos a conversar sobre el fitness terapéutico. Bienvenido, Gente Saludable. Gracias, Jenny. Gracias por la invitación y gracias a toda tu audiencia. Hablemos de esto, del fitness terapéutico, que se convirtió en tu proyecto personal y estás ayudando a un gentío con esto. Así es. El fitness terapéutico tiene una mezcla de fitness, de deporte, de ejercicio, sí, y tiene la parte terapéutica de la salud. Esta mezcla la hice por sugerencia de algunos médicos amigos que, entendiendo que el ejercicio es necesario con fines terapéuticos, pues quisieron tener a alguien que pudiera estudiar cuáles son las guías, recomendaciones que existen sobre el ejercicio y su impacto sobre la salud en pacientes que necesitan el ejercicio de manera terapéutica. Por ejemplo, yo llego desde cero al fitness terapéutico. ¿Cómo hacen ustedes esa evaluación? Mira, usualmente viene referido por un médico. Okay. Porque fuiste, por ejemplo, fuiste a un nutricionista o a un nutrólogo porque, sí, estabas buscando perder peso. Y bueno, llegas a nosotros porque la pérdida de peso debe ser atacada no solo a través de la restricción calórica con dietas, sino que debe ser también favorecida a través del gasto calórico con, sí, el ejercicio. Y en ese momento, pues, te hacemos una serie de valoraciones, hacemos algo de antropometría, medimos tu, okay, peso, tu estatura, hacemos cálculos de índice de masa corporal, algo que es muy importante, que es tu composición corporal, índice de masa grasa, índice de masa muscular. Y a partir de ahí vemos tu peso y cómo estás con respecto a las tablas que deberías, digamos, la tabla estándar de tu edad y, sí, de tu sexo. Y bueno, entonces definimos qué tipo de ejercicios, según tus preferencias, según tu condición física, qué tipo de ejercicio podrías hacer, en qué intensidad, qué cantidad de minutos a la semana, qué cantidad, okay, de calorías a la semana. Y con eso armamos un plan para ti individualizado en el que sea fácil, puedas hacerlo, puedas tener, conseguir el objetivo que estás buscando. Me llama la atención el fitness terapéutico. No el fitness, sino lo terapéutico, ¿no? Porque usualmente se está trabajando ejercicio, régimen alimenticio, dale, el running, toda esa área. Pero lo terapéutico no está como siempre muy insertado o llega solo, ¿no? Llega por añadidura con el ejercicio como tal, con, sí, los beneficios del ejercicio. Pero ¿por qué incluirlo los dos? ¿Qué les llamó a ustedes allí? Hay un boom actual. Eso está pasando no solo en Venezuela, es algo de América, sí, Latina y a nivel mundial, que hay una nueva preocupación acerca del ejercicio, los beneficios que tiene el ejercicio físico. Sin embargo, el ejercicio tiene, por supuesto, muchos beneficios en la salud, tantos así que pudiéramos hablar de que el ejercicio es la medicina universal. Es una medicina universal que tiene muy pocos efectos secundarios. Sí hay efectos secundarios del ejercicio que me gustaría, sí, si podemos, no, tocarlo, pero, digamos, tiene una cantidad enorme de beneficios que puede ser usado de manera terapéutica. Por eso nosotros buscamos, con el ejercicio, buscar corregir marcadores metabólicos, a través del ejercicio disminuir factores de riesgo cardiovascular, factores de riesgo metabólico, y por eso hemos hecho esta mezcla de el fitness bien dirigido, individualizado, con un objetivo que sea de salud, más allá de la recreación y de todo lo que implica el ejercicio físico. Cuando me preparaba para este tema, pensaba en algo que es recurrente, ¿no? Y es que a veces uno tiene un día terrible, está súper estresado, y llegas a la casa, ay no, hoy me siento así, hoy como que no hago ejercicio. Pareciera que es al contrario, es el día que más ganas tienes que ponerle al ejercicio para botar todo ese estrés, ¿es así? Es así, el ejercicio está demostrado por estudios científicos que el ejercicio físico mejora mucho todo lo cognitivo. Lo cognitivo es la memoria, la retención, la capacidad ejecutiva de, sí, de resolver problemas, la capacidad de manejar conflictos, el efecto antiestrés, antiestresante, y tiene un efecto muy importante incluso en depresión. El ejercicio físico ayuda a las personas que tienen depresión, digamos, diagnosticada, sí, no solo tristeza o, uh-huh, este síntoma de, sí, sí, digamos, más allá, la depresión como enfermedad también es corregida a través del ejercicio físico. Y tal como tú mencionas, cuando estamos tristes, cuando estamos cansados,
el ejercicio puede ser un antiestrés y puede ser un, digamos, un motivador especial. Ciertamente la sensación es como de querer como acurrucarse, como que, ay, qué sueño, qué flojera. Pero por lo menos en mi caso, que es mi caso muy particular, no me lo ha contado nadie, yo me obligo. Si, como tengo un régimen, agarro, me como la comida del preentreno, porque si no entreno, engordo o la asimilo de una forma distinta. Me la como sin pensar. Ya cuando comí, tengo que hacer ejercicio, juro, como sea. Entonces, a bajar estas calorías. Trato como de activarme, ¿no? Porque a veces uno llega muy cargado del trabajo y finalmente es la sensación después de... Así como, mira, algo que hice. Es verdad, algo que usa mucha gente es que hace el ejercicio a primeras horas del día en lugar de esperar hasta la tarde. Sí. Y eso de alguna manera tiene ventajas porque, bueno, sales de tu sesión de ejercicio ya listo para arrancar el día. Tú sabes que el ejercicio físico sube los niveles de endorfina, te sientes, tú sabes, motivado, de alguna manera excitado en el buen sentido de la palabra, sí. O sea, digamos, con una energía especial. Si lo haces temprano en la mañana, pues tienes todo el día luego para usar esa energía. Estamos conversando con Gerardo Celi hoy sobre el fitness terapéutico. Acá en Gente Saludable hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, gente como tú. El fitness terapéutico es nuestro tema. Gerardo Celi nos acompaña. Gerardo, pareciera que en esta onda del ejercicio todos pudiéramos hacer ejercicios. Incluso hay personas que se inician en el running, por ejemplo, y luego tienen complicaciones con las rodillas, etcétera. Es bien interesante la labor que ustedes están haciendo porque es como una asesoría, ¿no? Así es. Preparan a cada persona para lo que le acomoda, ¿no? Así. Hay también esas cosas, esos efectos secundarios que pudiera ser, esas contraindicaciones que representa el ejercicio cuando no estamos bien asesorados. Háblame de eso. El ejercicio tiene muchos beneficios, beneficios que están estudiados, están reseñados en estudios científicos. Por ejemplo, hablemos primero de los beneficios, ¿no? Ok, perfecto. A través del ejercicio físico tú tienes disminución de ritmo cardíaco en reposo, tienes disminución de tensión arterial, que eso para personas que tienen tensión elevada pues puede ser muy bueno. Te mejora la sensibilidad a la insulina, control glicémico, tiene mejora de la composición muscular, la composición grasa, tienes muchos beneficios, incluyendo disminución de mortalidad, no solo por razones cardiovasculares, sino disminución de mortalidad por cualquier causa. Hoy en día se sabe que disminuye mortalidad por cáncer, disminuye mortalidad por enfermedades metabólicas, realmente tiene todos estos beneficios. Sin embargo, también hay efectos secundarios con el ejercicio. Tú recordarás que nuestras madres y nuestras abuelas siempre nos dijeron que todo en exceso era malo. Sí. Bueno, el ejercicio también en exceso puede ser malo, porque la cantidad de ejercicio que dedicamos al día y la intensidad en la que trabajamos tiene un impacto sobre la salud que pudiera, en ciertos niveles, digamos, tener consecuencias negativas. Por ejemplo, entrenar muchas horas al día, entrenar por muchos años en alta intensidad puede generarnos un crecimiento en el corazón que no necesariamente es bueno. De hecho, las paredes cardíacas se engordan y eso hace que el corazón tenga menos capacidad de bombear, lo que se denomina la fracción de eyección del ventrículo, que disminuye cuando tú tienes un corazón muy grande, que puede ser consecuencia de entrenar durante muchas horas por muchos años. Esto se ve, por ejemplo, en corredores que por décadas hacen distancias largas, maratones, competencias ultramaratones. Tú puedes tener un crecimiento del corazón y del engrosamiento de las paredes del corazón, que no es bueno. La otra cosa que sucede es que puede haber cambios en los impulsos eléctricos hacia el corazón y puedes, en personas que hacen mucho ejercicio por mucho tiempo, tener arritmias. Arritmias que pueden ser tratadas y algunas que pueden ser muy malas, ¿no? Y la otra cosa que es interesante considerar es que uno pudiera tener alguna enfermedad de base. Sí. Y te pones a hacer un ejercicio sin haber tenido un chequeo primero antes de comenzar una jornada de actividad física, y eso podría traerte consecuencias. Tú, por ejemplo, ves corredores que en una carrera mueren de muerte súbita. Futbolistas, deportistas que tenían alguna enfermedad de base. Cuando tú haces una autopsia a a estas personas, usualmente determinas que había una enfermedad del corazón, por ejemplo, recrecido. Y que no fue detectada. Y por eso nuestra sugerencia, que todo deportista debe hacerse un ecocardiograma cada 5 años. Es importantísimo medir el tamaño de tu corazón, ver si todo está bien con tu ritmo cardíaco.
La visita a un cardiólogo, a un especialista, está muy indicada en una persona que quiera hacer ejercicio de una manera seria. Hay que incluirla en los chequeos anuales. Debes hacerlo. Así como las mujeres se hacen la mamografía, sí, así como el hombre se hace su chequeo de próstata, el deportista debe chequearse el corazón de una manera rutinaria, una vez cada 5 años, por ejemplo, debe hacerse un ecocardiograma de manera de saber cómo está todo marchando a nivel cardíaco. Cuando te llega un paciente, mi pregunta va encaminada a esto. ¿Todos los pacientes que te llegan o todas las personas que quieren iniciarse en esto de hacer ejercicios, etcétera, pueden empezar a hacer ejercicios de una vez? Si la intensidad con la que van a hacer el ejercicio es moderada y si no van a excederse en el número de minutos recomendados, que son, digamos, las instituciones más serias que hablan del deporte son las instituciones de medicina del deporte. Sí. Hay una que yo utilizo mucho de referencia, que es el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Ellos hacen una recomendación de hacer entre 150 y 300 minutos de ejercicio a la semana. Ok. De no superar esos límites. Cuando tú vas a hacer un ejercicio en esa cantidad y una intensidad moderada, puedes hacerlo con poca supervisión. Sin embargo, si tú eres un hombre mayor de 40 años o una mujer mayor de 50 años. Sí. Si tienes más de 2 factores de riesgo cardiovascular, como pudiera ser tensión arterial elevada o tener problemas con el manejo de la glucosa, por ejemplo, diabetes o insuficiencias de algún tipo de manejo de la glucosa. Si tienes, por ejemplo, problemas con el colesterol, si tienes el colesterol elevado, si eres diabético, si tienes sobrepeso, deberías tener un chequeo médico antes de iniciarte en una sesión de ejercicio. Igual me imagino que en el caso de obesidad y sobrepeso. Así es. No puedes empezar ejercicios de alto impacto de inmediato. Claro, claro. Lo ideal con el ejercicio es buscar disminución de peso, digamos, de la mano con nutrición. Tú puedes perder peso muy rápido. Sí. Y si cuando nosotros nos llega a pacientes con sobrepeso o con obesidad, las recomendaciones son hacia ejercicios de bajo impacto. Hay muchísimas cosas que una persona puede hacer, incluyendo ejercicios de fuerza. ¿Sabes que antes se pensaba que el ejercicio de fuerza no estaba recomendado en pacientes con sobrepeso o con obesidad porque había un mito de que la grasa se endurece? Entonces hay gente que te dice, no, yo no hago abdominales porque se me endurece la barriga, ¿no? Se me va a endurecer la grasa de la barriga. Eso no es verdad, es un mito. La grasa pues es algo inerte que no se va a endurecer. Se va a endurecer el músculo debajo de la grasa y está muy indicado los ejercicios de fuerza. Las recomendaciones son incluir 2 veces a la semana, al menos 2 veces a la semana, ejercicios de fuerza. Vamos a seguir profundizando sobre quizás esos mitos que existen en torno a los ejercicios en la próxima parte. Hoy conversamos con Gerardo Celli sobre el fitness terapéutico. Ya volvemos. Estamos de vuelta ya en los últimos minutos de Gente Saludable, gente como tú, conversando sobre el fitness terapéutico con Gerardo Celli. Los mitos en torno a los ejercicios. Hay muchos mitos. Uno tiene que ver con la comida. ¿Debo desayunar o no debo desayunar antes de hacer ejercicio? Okay. Lo recomendado es desayunar. Por lo menos 1 hora antes de hacer ejercicio debes desayunar. Nada de cardio en ayunas. Cardio en ayunas es peligroso. Digamos que no peligroso, pero te genera consumo de masa y de masa muscular que no quieres perder. Digamos que lo ideal del ejercicio es que tú puedas quemar grasas y no quemar tu músculo, no gastar tu energía que venga a partir de la masa muscular. Entonces, debes desayunar, es lo recomendado, no entrenar en ayunas. Un segundo mito que es muy importante, el que mencionábamos cuando estábamos terminando la sesión anterior. Sí. Una respecto a la intensidad del ejercicio. Uh-huh. Hay quienes creen que hacer ejercicios de alta intensidad te va a hacer perder peso más rápido. Hacer ejercicios de alta intensidad va a hacer que tú consumas tus reservas de glucógeno, que es como se almacena la glucosa en nuestros tejidos. Pero eso no necesariamente es lo que estamos buscando con el ejercicio. Sí. Si lo que queremos perder es grasa, la intensidad del ejercicio debe ser moderada. No debe superar el 80% de la capacidad cardíaca máxima. Es una intensidad moderada. Cuando entonces trabajamos en intensidad moderada, usamos nuestras grasas, nuestras reservas, nuestros ácidos grasos libres y los triglicéridos como fuente de energía. Si entrenamos en alta intensidad, vamos a estar usando glucógeno y las reservas de glucógeno son limitadas, duran más o menos 1 hora. Sí. Y si tú acabas tus reservas de glucógeno, empiezas en un proceso en el que terminas
comiéndote tu masa muscular. Entonces ese es un segundo mito de que entrenar con alta intensidad es mejor y la recomendación es entrenar en una intensidad moderada. Hay algo que quería preguntarte y es sobre todo en nuestro día a día que podemos entrenar en casa de repente, entrenamiento funcional, tenemos algunas pesas, etcétera, podemos ir al gimnasio, hacer yoga, depende de cómo se adapte tu día a día, ¿no? Nos acompaña hoy una super lluvia de fondo. ¿Qué es lo recomendable para ustedes? ¿Podemos salir a correr en lluvia, por ejemplo? ¿El entrenamiento en casa es válido? Sí, mira, todo ejercicio físico es válido. Incluso hoy en día se consideran las labores del hogar como un ejercicio válido. Okay. Si lo haces en una intensidad en la que te genera sudoración, en la que, digamos, que estás... Barrer duro. Sí, puedes ahí, tú sabes, barrer con fuerza, ¿no? Con fuerza. Sí, el ejercicio es bueno en cualquiera de sus modalidades. Hacerlo indoor o outdoor es igual de bueno. Tú puedes en tu casa, sin necesidad de un gimnasio, teniendo cosas básicas. Por ejemplo, puedes usar un step. El step no tienes que comprarlo. ¿Qué es un step? Un step es un escalón. Okay. Tú podrías usar, por ejemplo, una gavera de refrescos vacía. También. La tienes ahí volteada y puedes hacer subir y bajarte de esta escalera. Un pote plástico lleno de tierra o de arena. Podrías utilizar como pesa potes con arena. Por ejemplo, las mismas botellas de agua puedes llenarlas de arena y tienes una resistencia que utilizar. Puedes usar ligas. Hoy en día puedes utilizar unas ligas como resistencia y hacer perfectamente ligas o cualquier ejercicio funcional, como tú mencionaste. La facilidad de tener hoy en día programas de videos en internet, que hay muchos, para no mencionar ninguno, tú tienes para tener ahí una variedad enorme de ejercicios funcionales que puedes hacer durante 45 minutos, una hora. Un mito que quería atacar tiene que ver con la duración del ejercicio. La gente dice que si no dura 45 minutos, entonces no hay una actividad metabólica importante. Hoy en día se sabe por estudios clínicos que tú en ejercicios de 10 minutos ya tienes una actividad metabólica interesante y tú pudieras dividir las sesiones de ejercicio en partes. Tú, si no toleras, por ejemplo, una hora de ejercicio montado en una elíptica, tú podrías dividir eso en 3 sesiones de 20 minutos o incluso en sesiones de 10 minutos y te funciona desde el punto de vista metabólico igual. Así que puedes dividir las sesiones y eso hoy en día está considerado igual como ejercicio. Con lluvia puedes entrenar, claro que puedes entrenar, te vas a mojar, puedes usar algún implemento para evitar mojarte directamente, pero pues, digamos, no tiene ningún impedimento el hecho que tú, si quieres mojarte, pues entrenes con la lluvia, siempre que después... Que seas buenos zapatos, ¿no? Si vas a correr y tal, no vaya a ser que te... Mira, el calzado en la carrera es también una cosa muy interesante. Para correr, lo único que hace falta, más allá de la técnica, es tener un buen calzado. Sí. El buen calzado debe ser recomendado por un especialista. No todas las personas tienen la misma pisada. Tú sabes que el pie, digamos, cuando nosotros pisamos tierra, tú tienes maneras de pisar muy diferentes. Tú puedes tener los que pisan hacia afuera, que son los supinadores, y tienes los que pisan por dentro, gastando más la suela interior, que son los pronadores. Tienes los que son pie plano, que no tienen arco. Tú necesitas un calzado distinto dependiendo de tu pisada. Debes pedir ayuda, asesoría para saber tu tipo de calzado. Es fundamental si quieres correr. Tú mencionaste algo acerca del sobrepeso y correr. Sí. Bueno, obviamente hay que tener precauciones si tenemos sobrepeso porque nuestras articulaciones sufren. Tú puedes correr en agua y minimizas el impacto. Los ejercicios en agua son fundamentales, son buenísimos. Tú puedes hacer ejercicios en aguas, hablando de agua, tú puedes entrenar con aguas poco profundas, hay muchas cosas que se pueden hacer en aguas poco profundas, o puedes entrenar en piscinas profundas con flotadores, simulando la carrera, y te sirve perfectamente. Gerardo, se nos está acabando el tiempo, me gustaría que le dieras a nuestros televidentes tus contactos, los contactos de fitness terapéutico. Tenemos un Twitter que es @rxejercicio, mi teléfono celular, que es el 0412-337-1072, y pueden contactarnos por correo electrónico en gcg2002@gmail.com. Gracias por venir, el agua son bendiciones, este programa está bendecido. Claro, claro que sí, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros escuchas. Gracias, Gerardo, conversamos hoy con Gerardo Chelli, quien está integrando este proyecto de fitness terapéutico, @gentesaludable en Twitter e Instagram pueden seguirnos y pueden consultar nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.